bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y les traigo otro videito más, otra mini reseña o mi experiencia con otros labiales. Como que últimamente me está gustando hacerles reseñas y de los labiales. Pero bueno, lo que sea, ¿verdad? Esta vez les traigo la reseña o mi opinión con estos labiales de LA Girl que se llaman Matte Flat Finish Pigment Gloss. Realmente son glosses según la marca. Y nada, pues si les interesa saber, escuchar cuál ha sido mi experiencia con estos productos, quédense a ver este video. Y bueno, como pueden ver, yo tengo tres. El más clarito se llama Fantasy. Es como color entre rosa y durazno, como un coralito muy muy clarito. Otro se llama Tulle, es un rosa muy llamativo. Y el morado que traigo puesto es Stunner, creo que es pues el más famoso de toda la línea de estos labiales o de la colección de este tipo, bueno, de este tipo, de estos labiales matte, ¿cómo se llama? Matte Flat Finish Pigment Gloss. Y nada, pues les cuento cuál ha sido mi experiencia con esos labiales. Como pueden ver, como ya les acabo de decir, traigo puesto el color morado. Pues vamos a empezar por el morado tal vez. ¿Y cómo se siente? Sí se siente que cuando me los pongo, sí se siente que pues traigo puesto algo. No son los labiales que... yo tengo unos cuantos, cuando te los pones no sientes nada, como si no trajeras puesto nada, ningún labial, digamos. Pero no se siente muy incómodo. La textura se siente un poquito arenosa, pero una harina así, arena muy, muy finita, digamos así. Nada muy exagerado. El problema que tengo con este color... es un color muy llamativo. He puesto como tres capas y no se ve uniforme. Tiene en algunas partes se ve el color de mis labios, digamos, sale el color de mis labios, y en otras partes se ve más, pues, más morado, digamos, así. Entonces este es el problema realmente. Con el rosa clarito también, con el rosa fucsia no tanto, no tengo tanto problema. Pero con el morado sí, o sea, si me ven de lejos pues no van a notar nada, pero si me ven de cerca seguramente sí van a notar algo, ¿verdad? Una característica que tienen, pues digamos que los tres, es que yo he escuchado que, no sé, en dos o tres videos que dicen, no, es que no se quitan para nada, puedes tomar, comer, lo que sea, y te dura casi que las 24 horas. Pues si me preguntan a mí, no me duran las 24 horas, y aunque se supone que no son transferibles, o sea, pueden ver que no, no me marca nada en la mano, a la hora de tomarse o de comer, tomar agua o lo que sea, se me empieza a quitarse el color, más que nada por adentro, digamos, así. Yo siento que cuando se moja, digamos, el labio es cuando empieza a quitarse el color, y también se me marca en las tazas o algo así. Si lo hago así en seco, digamos, pues obvio no me marca esto, pero ya cuando está mojado un poquito sí se empieza pues a quitarse el color y a marcarse en los platos o lo que sea, ¿no? Otra característica que tienen los tres, pero o uno más que otro, digamos, es que al principio cuando los aplico se sienten un poco pegajosos, así como si fuera un gloss normal, pero luego se secan. Y en cuanto a este color, a Stunner y el rosa fucsia, bueno, rosa fucsia tal vez un poquito, pero no siempre, se les quita eso de la pegajosidad, digamos. Pero en cuanto al color clarito, el Fantasy, todo el tiempo a mí, por lo menos en mi caso, sigue esa sensación, o más bien hago así y se pegan los labios, y eso es lo que no me gusta, porque no se siente muy agradable, no sé, y aparte se supone que son mates, no sé. Entonces como que
No, no sé, eso me pasa nomás con el más clarito. Con estos dos no me pasa esto. El rosa, volvemos al tema de la uniformidad, digamos, es el que se pone de la forma más uniforme en el labio. Este sigue después. Y con este como que, no sé si es el color, que no me veo con este color o no sé, como que no se ve muy bonito en mis labios, por lo menos, o bueno, para mí justo. Y luego sigue con el problema de pegajosidad. Otra cosa que siempre, bueno, yo creo que se me olvida siempre decir en cuanto a, de lo que sea, cualquier producto, es el olor. No tiene un olor así como en particular, o sea, sí tiene un olor como tal vez a plástico o algo así. No sé, a una pintura de labios, pero realmente no es tan fuerte. Bueno, a mí no me molesta. Al aplicar, pues casi no se siente. Se siente nomás en el, pues, empaque o cómo llamarlo así, pero sí nada muy fuerte que le pueda molestar a Y alguien. pues nada, entonces digo, si me preguntan si se los recomiendo, pues sí se los recomiendo, aunque con el paso de tiempo, aunque tiene una textura muy agradable en cuanto cuando los aplicamos y todo, con el paso de tiempo, se hace, no sé, como que desagradable, a lo mejor porque mis labios son secos, no sé, quienes tienen los labios que no son secos, pues déjenme saber sus experiencias, pero no se siente agradable, empieza a sentirse mucho más arenoso, en los labios, se empiezan a sentir más resecos, digamos, así como tirantes un poquito, si se puede decir así. Los labios, puede que sea mi problema, obvio, personal. En sí me gusta su textura, bueno, excepto de ese, tal vez rosita. No sé si exista uno más. Creo que sí existe como color vino o algo así, pero no lo tengo. Quisiera probarlo, pero de estos tres es el más clarito, el que menos me gusta, digamos así. Pero con los tres me pasa eso de que pues se empieza a sentirse arenoso, reseco el labio, como que me dan ganas de quitármelo, no sé, después de una hora o algo así. Eso sí, en cuanto al quitárselo, es difícil quitarlo con el agua simplemente o con una toallita seca o algo así, o con agua micelar o algo así. Para mí es lo más cómodo es quitarlo con agua micelar, como con algo así o con aceite, a lo mejor con algo así como más aceitoso, digamos así, es mucho más fácil quitarlo que con simplemente con agua o hasta con jabón, cuesta trabajo quitar esos labiales. Pero en sí, o sea, en sí sí los recomiendo más que los de la misma marca, los Glazed. Tiene un nombre muy largo, pero los Glazed. Estos los recomiendo mucho más porque es mucho más cómoda la aplicación. Tienen un cepillito muy, muy cómodo, así, flat, como se dice, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Plano, digamos así. No se corre así tras el borde, digamos, del labio ni nada por el estilo. Tienen sus contras que acabo de mencionar, pero en sí por el precio cuesta, bueno, aquí los he conseguido por 90 pesos, no sé cuánto cuesta en dólares. Realmente, no sé, tiene colores divertidos y sí, sí me están gustando. Me gustan más que no me gustan, digamos así. El único problema que tendría yo, que tengo yo, es que pues después de una hora o dos, pues tengo ganas de reaplicarlos y por lo menos uno de los colores que tengo, pues sigue con esa sensación pegajosa, digamos así, pero pues nada que me moleste demasiado. No son labiales que me pondría para llevarlos todo el día, un día de 8 horas o algo así, pero sí de vez en cuando, un par de horas, pues sí, sí me gustan bastante y pues se los recomiendo. Por lo menos pues pueden comprar un color que sea, pues no sé, de su agrado, El rosa, digamos por ejemplo, así. se supone que es el clon de Candy Yum Yum o Yum Yum. Pues pueden ver que sí se parecen bastante. Los labios creo que no se vería la diferencia.
Y nada, yo espero que les haya sido útil esta reseña. Espero que pues, haya sido útil lo que les he dicho. Si no han probado estos labiales, busquen también otras reseñas, otras opiniones para que, aunque no son productos muy caros, pero para que estén seguras si comprarlos o no. Y pues las que han probado estos productos, pues déjenme saber cuál ha sido su experiencia en los comentarios. Nada, muchas gracias por todo.